probablemente los que creen que la verdad se descubre con los votos, con las urnas o las consultas populares, probablemente son ignorantes como el señor Donald Trump. ¿Por qué? Porque con los votos solo se sabe qué piensa la mayoría. Es todo. Si la verdad fuera por votación, Galileo se hubiese olvidado y quizá todavía seguiríamos asegurando que la Tierra está inmóvil. O no hubiéramos conocido a Einstein, por ejemplo. Esto, aunque parezca ridículo, quizás sea la lección más importante que deja el impeachment de Donald Trump, que es el hecho que el hecho de ser mayoría o de ser minoría nada tiene que ver con la verdad. Los votos buscan la voluntad, mientras los hechos y la evidencia, que no es por votación, la verdad. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Para todos los populistas que creen que la verdad se encuentra con referendos, consultas o votaciones, Donald Trump es el héroe. Él cree que tiene la verdad porque ganó. Thank you. It's a celebration because we have something that just worked out. I mean, it worked out. We went through hell unfairly, did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is. Pero no, señor Trump. Lo que dice la mayoría puede ser por ignorancia, por conveniencia, por rivalidad, por resentimiento o simplemente por hipocresía. Mire, independientemente de si usted tenía la razón, si fue verdad o mentira la acusación, usted ganó porque su partido era la mayoría. La prueba es que incluso dentro de los republicanos hay quien cree que usted es un delincuente. No, it was a flagrant assault on our electoral rights, our national security, and our fundamental values. Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one's oath of office that I can imagine. Father, I give you the praise and I give you the honor in Jesus' name. Pero como hay gente que lo adula por fe, conveniencia o fanatismo, y como usted, por fe o por soberbia, le gusta creer lo que su círculo dice. Entonces, usted cree que es el escogido de Dios para salvarnos a todos. I'm confident that the Lord is at work here. I've laid out the gospel very clearly, and I know that Donald is saved. The Bible, especially Romans 13, does give President Trump moral authority to use whatever force necessary, including assassination or even war, to topple an evil dictator. I am the chosen one. Pero ni eso, señor presidente. Aunque usted tuviera la razón, tampoco tendría el derecho de despreciar, estigmatizar o calificar como tontos, malos o perversos a los que no piensen como usted o lo critiquen. Adam Schiff is a vicious, horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person. And she wanted to impeach a long time ago when she said, "I pray for the president. I pray for the president." And the only one that voted against was a guy that can't stand the fact that he ran one of the worst campaigns in the history of the presidency. Y no porque los demócratas sean los buenos. Los demócratas han lanzado bombas atómicas, atacado, invadido países, impulsado golpes de Estado, como también los mismos republicanos, queriendo imponer la verdad, su verdad. Pero no, señor Trump. Ninguno de esos caminos conduce a la verdad, porque la verdad está en el respeto, en la diversidad, en la crítica y en entender que todos tenemos derecho a ella. Excelente, excelente, con hechos,
ahí está, pues, nuestro granito de arena. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, allá en YouTube, en Facebook, en Twitter. Gracias siempre. Y vamos directamente con nuestros invitados. Cristian Said Nader Cataño, gran académico, gran lector allá en la Ciudad de México, de todo lo que pasa en el planeta. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Y está con nosotros Ignacio Armada, usted lo conoce muy bien, analista internacional, que hoy, Ignacio, me dicen que tuviste un pequeño accidente ahí con un ojo y por eso está con lentes oscuros, no vaya a creer que está tomando el sol. Gracias, Ignacio. Ignacio, comienzo contigo. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, el primero que perdió, bueno, el primero que ha perdido soy yo. Yo me he puesto así por ver el impeachment, no creáis. No. Yo creo que quién ganó y quién perdió, estaba bastante claro desde el principio quién iba a ganar en términos, como muy bien decíais en la introducción, en términos matemáticos, ¿no? Era muy raro que ese impeachment fuese a ir para adelante porque había una mayoría republicana. ¿Quién ha perdido? Yo creo que, aparte de que ha perdido la verdad, como se decía en la introducción, y que es precisamente ese concepto que se repite hasta la saciedad de la sociedad americana como si fuese el mayor valor, y precisamente por eso se conculca tanto, ¿no? Pero quien ha perdido realmente es todo el mundo excepto el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata, no crean que ha perdido, sabía desde el principio que eso no iba a salir adelante. Lo están haciendo porque tienen una labor constante de acoso y derribo del rival, que es Trump, ¿no? Yo creo que Trump no sale reforzado de este impeachment, pero tampoco sale perjudicado, porque se acaban de publicar los datos sobre desempleo y está en el 3%, porque la impresión que tiene el ciudadano americano medio, creo yo, de lo que es su país, no es lo de lo que ocurre en el resto del mundo, lo que provoca su país en el resto del mundo, sino el hecho de que los conflictos comerciales con China, los conflictos políticos con Corea, la impresión primera es que Trump parece resolverlos, aunque sea o no sea cierto, ¿no? Entonces, no sale ni reforzado ni empeorado. Y el Partido Demócrata vuelve a intentarlo una vez más. Quiero decir, al día siguiente de este impeachment han salido los datos de Iowa de quién va a sustituir a quién, el Partido Demócrata, y quién va a ser la cabeza, y ellos mismos no son capaces de convertirse en una oposición realmente fiable para el pueblo americano. Así que creo que las cosas se han quedado en tablas realmente. Bien, Cristian, ¿qué lección deja el impeachment a la política mundial? ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, creo que ganó la histórica plutocleptocracia estadounidense a través de este imperialismo bicéfalo. Fue un excelente ejercicio para conocer cómo cada bando encubría a su propio representante. Los demócratas, por cierto, con John Biden, y por otro lado Donald Trump, justamente los republicanos siendo lo mismo, ¿no? A pesar de que hay un pequeño grupo republicano que va en contra de él, por ejemplo, encabezado por Mitt Romney. Pero más allá de eso, es el triunfo de la cleptocracia estadounidense, viendo cómo en otros lugares nos escandaliza esto, que la influencia, el poderío estadounidense a través de ayuda militar sea utilizada para justo revertir los intereses económicos que pueden afectar justamente a esa cleptocracia, ¿no? En el caso de Ucrania, por ejemplo, estamos hablando de un acto prácticamente de corrupción impresionante, tanto por parte de Joe Biden como por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces, es el eterno proceder de la política interior estadounidense, mientras justamente es una lucha de poder por encabezar ese imperialismo a nivel local en el interior del país. Por otro lado, al mismo tiempo, mientras se realiza el proceso de impeachment y ha fallido en contra de Trump, la maquinaria estadounidense se aprobó un presupuesto de más de 700 mil millones de dólares para, en cuanto a milicia, para este año, ¿no? Entonces, realmente la maquinaria sigue moviéndose, y esta es una lucha de poder interno. Y por supuesto, creo que en este momento Donald Trump mantiene sus votantes, de hecho, que lo fortalecido en el sentido de que él es un héroe para ellos, porque justamente, como lo dicen ustedes en el avance, creen que una votación por parte de una mayoría cercana a Trump es prácticamente, se traduciría en una verdad. Sin embargo, la verdad dista mucho de esto, ¿no? Es un juego de poder entre dos
entre dos mafias prácticamente, entre dos facciones, y en el exterior la política injerencista estadounidense está al orden del día. Bien, a ver, yo trato de, pues, de buscar el aprendizaje con el impeachment, no solo para Estados Unidos, sino para todos los gobiernos y pueblos del mundo. Ignacio, por eso pregunto, Donald Trump se erige hoy como ganador, y con ello ahora dice, ahí lo pusimos, sus declaraciones, que él tiene la razón, que él tiene la verdad, que él es el escogido, incluso, legítima, bueno, que él es el líder y todo lo demás. Bueno, la pregunta, Ignacio, ¿por qué muchos presidentes, no solo Donald Trump, ¿por qué muchos presidentes no distinguen, no ven la diferencia entre el conocimiento, el argumento sólido y la democracia o la voluntad de la mayoría? Es decir, en su popularidad basan la verdad, cuando son dos cosas diferentes. La mayoría sirve para saber a quién elegir de acuerdo a la voluntad del pueblo, pero ese instrumento de democracia no se debe aplicar jamás para saber el conocimiento de las cosas, para saber si algo cura o no, para saber si se debe construir un puente o no, si se sentencia a alguien o no como culpable, porque los políticos, yo te pregunto, ¿por qué los políticos no distinguen eso? Bueno, los políticos no distinguen eso, y pongámonos un poco pesimistas con el género humano, ¿no? Porque realmente no lo quieren distinguir. Es decir, porque la política, tal y como la hemos ido haciendo evolucionar en los últimos 200 años, aunque se inspira en unos valores universales, sagrados y respetados por todos, se expresa en términos administrativos de una manera más o menos posibilista. ¿Y eso qué significa? Significa que, bueno, en las democracias muchas veces se vive la tiranía de las mayorías. Es decir, algo porque se ha votado muchas veces no quiere decir que sea más cierto que algo que es menos votado, ¿no? Habría que pensar que cualquier proceso electoral, en realidad, si lo queremos entender como una búsqueda de la verdad, es una aproximación a esa verdad, pero nunca es una verdad absoluta. Pero el político que ha sido elegido siempre va a recurrir a la democracia formal, que es lo que está haciendo Trump en estos momentos. Es decir, aquí no se trata de si realmente ha cometido un abuso de poder o no. Aquí de lo que se trata es de si hay más votos formalmente que dicen lo contrario que si analizamos la verdad. Y permíteme que ponga como ejemplo la cuestión de los testigos. A mí me llama mucho la atención, por eso yo mencionaba antes lo del culto a la verdad en Estados Unidos. El que se fuese o no a tomar testimonio a personas en el impeachment era algo que sí que preocupaba a Trump, ¿no? ¿Por qué? Por todo aquello que significa la imagen de un testimonio como presunción de verdad. Pero yo quiero hacer un poco de memoria, y seguro que lo recordáis vosotros también, cuando, por ejemplo, se produjo la primera guerra de Irak, se produjo porque en el Supremo de los Estados Unidos y en el Senado fueron a testificar una serie de personas sobre cómo en Kuwait se estaban cometiendo una serie de tropelías. Y luego se descubrió que las personas que habían ido a testificar eran parientes del embajador de Kuwait. Pero la imagen ya de esos testigos significaba de alguna manera una presunción de verdad. Solo vale con la presunción, es decir, con la cuestión puramente formal. Y por eso Trump entiende que al haber cumplido con lo formal, no tiene por qué cumplir con el fondo. Y de todas maneras, el Partido Demócrata, y vuelvo un poco a lo que también decía Cristian, está haciendo exactamente lo mismo. Está intentando cumplir con formalidades. Ha intentado invalidar a Trump haciéndole un examen médico hace 6 meses. ¿De verdad que no hay otra oposición política que presentar a Trump para quitarle del poder en Estados Unidos que intentar comprobar si está en sus cabales o si puede hacer gimnasia o no? Bien, pues esto es un poco a lo que se ha reducido la verdad, y por eso las democracias en general en Occidente funcionan al final por pequeños pactos de, como decía bien Cristian, de plutocracias, ¿no? Sí, un poco esto también, Cristian, porque no solo Trump, sino muchos presidentes y líderes en el mundo, pues creen que porque tienen los mayores votos o la mayoría o como sea, pues ya eso les da derecho a decir yo tengo la verdad de las cosas. ¿Por qué no se distingue entre democracia y verdad? Creo que en el caso, no podría decir que es único, pero hay un excepcionalismo estadounidense donde la verdad, prácticamente cuando llega un presidente del sistema presidencialista plutócrata estadounidense, él está ungido y lo que salga de su boca prácticamente se asume
tal vez como no una verdad, pero sí como un imperativo. Como menciona el compañero, cuando fue la primera invasión de Irak, la primera destrucción de Irak, cuando me llevan a la niña del embajador, a la hija del embajador de Kuwait, todo el mundo la asume como verdad. Entonces, en este momento, el público, lo que está pasando es que hay dos imperativos. Digamos, uno es lo que dicen los demócratas bajo la criminalidad absoluta, lo que hicieron en Ucrania, y por otro lado lo que hizo Trump, utilizando la criminalidad para sacar a la luz la criminalidad del otro bando. Entonces, si notamos bien esto, lo que está pasando, a pesar de que lo podemos juzgar desde el exterior, dentro del territorio estadounidense, toda la población ve a sus, en este caso, por ejemplo, a Pelosi o a Donald Trump, prácticamente como un juego dicotómico, el bien contra el mal, dos tipos verdades, entre comillas, ¿no? Y en este momento la verdad, entre comillas nuevamente, de Trump se impuso frente a la otra, pero prácticamente sabemos que es una manipulación de los sentimientos del público. Entonces, lo repito, es una cleptoplutocracia. No estamos hablando ni siquiera de las mayorías, tal vez es la mayoría de una minoría, de una élite que controla el poder, pero hasta ahí, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué ocurre tras todo esto? ¿Cuál es el fondo del asunto a partir del 2014? ¿Qué ha pasado con Ucrania? Van 30.000 muertos en la zona de Donbass, en Lugansk y Donetsk, y todo justamente por el juego de esta empresa Burisma de Joe Biden, que más que lo que hizo Trump no fue buscar detenerlo, prácticamente fue utilizar los crímenes de Biden para impulsar su carrera política en estas reelecciones. Entonces, lo que estamos viendo es justamente eso, como incluso el testimonio de un personaje como puede haber sido John Bolton, que lo obligan a no declarar, o sea, lo colocan como un hombre fiable a un criminal de guerra como es John Bolton. Estamos viendo el alcance de la política exterior estadounidense y la interior, que aún está más podrida que la exterior. Oye, Cristian, ¿y no será que también todo fue un super show para hacernos creer que hay dos partidos enfrentados? Porque finalmente, si fueran tan opuestos, como tú dices, mientras se realizaba el impeachment, nadie se dio cuenta que los dos partidos juntos, como amigos, unidos, más unidos que nunca, aprobaron uno de los presupuestos militares más grandes de la historia, ¿no? Entonces, por un lado nos dicen que son rivales y por el otro lado, pues en realidad es puro show, Cristian. Sí, estamos hablando que al mismo tiempo se aprueba este presupuesto de más de, pues ya tirándole al millón de millones de dólares, y al mismo tiempo se realiza el asesinato de Qasem Soleimani, las protestas en Irak no han servido de nada, anuncian dos nuevas bases. Entonces el imperialismo, la maquinaria imperialista, que es bicéfala, tiene dos cabezas, demócratas y al mismo tiempo republicanos, es un mero espejismo. O sea, realmente lo que ocurre en el estado, digamos, profundo, ese concepto de moda, sigue moviéndose por completo y perfectamente, ¿no? Bien, a ver, Ignacio, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a una cuestión muy, pero muy importante. La popularidad y la legitimidad que se da Trump y que también le dan Trump en su círculo es en gran mayoría basada en los evangelistas y en los protestantes. ¿Qué tan peligroso es este fanatismo? Veíamos ahí, pusimos ahí un pastor, líder, evangelista y protestante, diciendo que la divinidad le daba la autorización a Donald Trump para atacar países o para asesinar. Otros dicen incluso que en la Biblia está escrita la profecía de lo que está haciendo Donald Trump. Pregunta, independientemente de cuestionar esto, lo más importante es, ¿qué tan peligroso es este fanatismo, Ignacio? Bueno, vamos a ver, en Trump hay algo que se define con cuatro letras, que es WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant. Entonces, evidentemente los evangélicos o cualquier otra factor o sector de presión siempre va a responder precisamente de manera muy positiva a este tono un tanto apocalíptico que tiene Trump y a este tono sobre todo mesiánico, ¿no? Porque al fin y al cabo, y lo decía muy bien Cristian antes, lo que estábamos viendo era un espectáculo, un show, ¿no? Y eso responde muy bien a los telepredicadores. Pero pensemos una cosa, yo no creo que él sea particularmente un fanático, ni mucho menos un individuo con inspiración religiosa, ni muchísimo menos. El hecho de que se diga que la Biblia sale tal o cual es propio por de la libre interpretación protestante, típica de la Biblia. Pero ¿no? Sí lo usa. Pero yo creo que lo que es un hombre de negocios. Yo cuando veo a Trump predicar, lo que estoy viendo en realidad es a un gran vendedor de coches usados, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es
esto es peligroso? Yo creo que todo es medidamente peligroso, y lo he dicho muchas veces aquí cuando me defino como moderadamente optimista. Es decir, a nadie, a Trump el primero, a los demócratas tampoco, le interesa llevar las cosas demasiado lejos, al menos en su país, claro. Y por lo tanto, nunca les interesa meterse en líneas demasiado fanáticas, les interesa fundamentalmente proteger el dinero, porque el dinero siempre tiene miedo y procura ser prudente. Otra cuestión es cómo se vea esto de puertas afuera, ¿no? Es decir, pues Trump antes coqueteaba con Putin y con Rusia, ahora coquetea con Ucrania, y en ese juego doble, triple, cuádruple, múltiple, es donde se cuentan las peores bajas, ¿no? Siempre fuera del país. Bien. A ver, Cristian, esto mismo que yo estaba diciendo, ¿qué tan peligroso, qué tan cobarde o qué tan... Pues como lo decía, de negocios yo vi ahí rezando a Donald Trump y parecía que estaba burlando de los propios evangelistas, pero el asunto no es ese, el asunto es que quizá esté usando ese poder porque hay un pastor, hay muchos líderes evangelistas que dicen que en la Biblia está escrito lo que está haciendo y que le da derecho a Dios de hacer, bueno, esto es tremendo, ¿no? De atacar a Corea del Norte, de atacar países, asesinar, por favor, Cristian. Sí, bueno, históricamente pues esto ha pasado con todos los presidentes, por lo menos republicanos. Recordemos el caso de Reagan, fue exactamente lo mismo, ¿no? Y como dice el compañero, es exacto, o sea, Donald Trump se burla de ellos y él está en un imperialismo secularizado totalmente, ¿no? Pero detrás de ellos está un grueso de votantes que son mesiánicos apocalípticos. O por otro lado, también el sionismo más radical, recuerden, también es evangélico, cristiano, no es tanto israelí. El mismo Netanyahu pues es sionista secular, no es un sionista religioso, ¿no? Entonces, pero eso es lo más tarde, es lo más peligroso, que Donald Trump en parte... Él es un negociante, él es un comerciante a fin de cuentas, ¿no? Pero detrás de él hay una gran masa evangélica que le da la bandera verde, y estamos hablando de gente común y corriente, bueno, entre comillas, porque son un poco lunáticos, justamente le otorgan este poder para que pueda hacer absolutamente lo que quiera para mantener ese supremacismo, el supremacismo estadounidense, y al mismo tiempo el regreso de un Mesías. No por nada se da el proyecto en los últimos meses del ente sionista, que está más acérrimo y más violento que nunca, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que ese es un juego tradicional de intereses, tanto lo que ocurre en Ucrania como lo que ocurre en otras partes del mundo por parte del imperialismo estadounidense, pero en este caso llega un presidente que está totalmente, todos los evangélicos apocalípticos están entregados a favor de él. Tal vez no dentro del sector católico, los católicos son un poco distintos, creo que se oponen en este caso a Trump, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente tiene el imperialismo tradicional y algo que lo fundamenta, que es lo más peligroso, en textos bíblicos, en un mito, que este hombre está dispuesto a través del dinero, a través del poder, a realizar. O sea, las profecías están hechas justamente para que se lleven a cabo en lo presente y la manipulan, por supuesto. Y en este caso, pues vemos, por ejemplo, a John Bolton, ¿no? John Bolton, a fin de cuentas, es un lunático, pero es un lunático alejado de la religión. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas dos cosas se mezclan? Pues realmente es un popurrí explosivo y lamentable y extremadamente peligroso para el resto del mundo que se mantiene en sus cabales. Gracias. Ya nos vamos, Ignacio. ¿A qué nos enfrentamos? Porque estamos viendo a Donald Trump aparentemente fortalecido moralmente, políticamente, se siente más fuerte. ¿Qué nos espera con la discriminación a los latinos, con el muro, con los migrantes, con la presión contra países sancionados como Irán, como Venezuela, como Corea del Norte? Bueno, yo lo que creo es que Trump también se ha caracterizado por intentar aparentar el guante de hierro y luego la mano de seda, ¿no? Creo que él tiene tantos frentes abiertos a los que presionar duramente que no puede por menos que aflojar en unos lados cuando presiona en otros, ¿no? Entonces, ¿a qué nos podemos enfrentar? Yo creo que según cómo va focalizando unos desafíos u otros, afloja. Con China ha aflojado un poco, con Corea ha aflojado un poco, ahora presiona más por otro lado. Así que lo que vamos a enfrentarnos es probablemente a este juego permanente de agotar al adversario pero nunca aniquilarlo hasta que lleguemos a unas elecciones y hasta que lleguemos al final de la siguiente legislatura. Y luego, pues espero que para todos los que no quieren a Trump en la Casa Blanca, recuerden que en principio solo puede gobernar dos legislaturas seguidas. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Cristian. Abrazos a los dos, como siempre. Y aquí el escritor Francisco Fernández Cruz Sequera nos había recomendado la obra Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Es la historia de un doctor que descubre una poderosa bacteria en el agua de la ciudad. La ciudad es un hermoso balneario que se sostiene gracias a la llegada de turistas.
El doctor quiere alertar de la peligrosa bacteria en el agua. ¿Y qué pasa? Que los poderosos de la ciudad no lo dejan. El doctor es calificado de loco por los empresarios, los políticos, los periodistas, que además seducen al pueblo para que crea que solo es un rumor de un loco. El asunto es que todos quieren linchar al pobre doctor que solo quiere informar que la vida está en peligro. La obra exhibe que más allá de la verdad y de los principios, el poder y el dinero es mucho más importante para muchos, ya que estaban más preocupados, los de la ciudad, por las pérdidas que pudiera haber tenido la información que las pérdidas humanas. Buenas noches.